Bienvenidos otra vez a Extreme Time, el programa de deportes extremos de la ciudad de Córdoba. Les cuento, como siempre, un poquito de un paneo general de lo que vamos a ver en esta edición. Vamos a arrancar con el G-Day, que viene de Girls Day, del Día de las Chicas, de Wakeboard, en La Laguna, acá en la ciudad de Córdoba. Estuvieron andando, organizado por Nix Nivis, por la Chiqui Guzmán. Todas las chicas que andan en longboard y en snowboard y en algunos deportes similares de tabla, algunas que ya andan en wakeboard también, a probar el cable, como es el cable park, este cable que lo lleva de un lado al otro en la Laguna Azul. Así que bueno, vamos a ver cómo la pasaron las pibas andando en wakeboard ahí con el cable. Seguimos después con la segunda parte de la entrevista a Ulises Choque, uno de los mejores skaters de la ciudad de Córdoba. Él ganó el circuito cordobés, el ranking anual este año, salió primero en casi todas las fechas y salió segundo el año pasado, en el 2014, así que como se imaginan anda con todo, es corredor de Indonesia y de Simit. Y bueno, le espero un año excelente seguramente, así que bueno, van a ver un poquito ahora qué tiene para contarnos el chino en esta segunda y última parte de su entrevista. Para el tercer bloque, el bloque tripping, la sección de cultura, vamos a tener a Fede Colazo, alias Loop Clap, uno de los mejores productores y DJs de la ciudad de Córdoba, que ponía rap y un montón de estilos similares hace unos años y últimamente está especializándose más que nada en el house. ¿Cuáles son sus discos preferidos? ¿Qué es la música que lo motiva en este momento? Así que nos recomienda 4 discos y bueno, esa es nuestro bloque de cultura en esta edición. Arrancamos entonces con el G-Day Wakeboarding desde Córdoba, acá en Extreme Time. Todo el tiempo reacciona.
Are you ready for the show? Thank you.